Y por supuesto, frente al revuelo y conmoción que ha generado el video de la disidencia de las FARC, diferentes sectores militares, políticos, educativos y civiles se han pronunciado al respecto. Juan Camilo Holguín, usted nos cuenta qué dicen sobre el hecho. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han sido muchas las reacciones de diversos sectores de la sociedad respecto a este anuncio de este grupo de las FARC que dice retoma las armas. Esto, dicen algunos, no solamente significa un incumplimiento a los acuerdos de paz, sino también una traición al país, a la sociedad civil y también a su propio partido político. Traicionaron a Colombia, a la comunidad internacional y a los que creemos en la paz. La conversación es la única que nos va a sacar del problema de violencia en el campo, de grupos armados, de gente que está creyendo poco en el Estado. Lamentable que las personas consideren que la violencia es una herramienta política. Lo último que me gustaría que pasara con esta decisión de una parte de las FARC de rearmarse es que se usara como para afectar un poco el ambiente político de Colombia, que ya es muy, muy difícil. Es muy triste que se tome este tipo de decisiones, pero creo que el discurso de las FARC tampoco creo que es el adecuado de echarle totalmente la culpa al gobierno. Si bien hay incumplimientos, creo que la construcción de la paz no es fácil.